somos lo que somos gracias a las mujeres que llevamos dentro. Y yo, cuando invoco a las mujeres que llevo dentro, me acuerdo del tendedero. No solamente invoco a mi mamá, a mis abuelitas, a todas mis tías, sino a esas mujeres que casualmente hemos conocido en nuestra vida. Invoco esta noche a Jenny, una señora que conocí en Bonanza, que la veía en la mañana con el machete, raspando el maíz, y en la tarde, al mediodía, haciendo unas cachapas enormes en su pudare de leña para toda la familia, y más tardecita, contando cuentos en la plaza para los niños. Invoco también a Lides, una mujer maravillosa que conocí, que salía a las tardes que había brisa a perseguir las bolsas que volaban. Y bailaba con ella, se enamoraba de ella y hoy día vive con una de ellas. Desde que nacemos, hemos aprendido a comunicarnos de una manera u otra. De ahí la importancia de la comunicación oral y escrita como medio esencial para expresarnos. La comunicación oral y escrita son igual de importantes, ya que son un medio de comunicación entre los seres humanos que permite dar a conocer nuestras ideas y comunicarnos para sobrevivir, ya que por medio de la comunicación podemos obtener alimentos, entre otros bienes que son de vital importancia. La comunicación oral y escrita dentro del pensum de estudio de la universidad es sumamente importante porque en ella se contempla una cantidad de herramientas necesarias para el futuro profesional, los cuales le permitirá desenvolverse de una forma integral. Tal es el caso del estudiante de ingeniería que muchas veces reniega de esta asignatura, sin embargo, se ha de resaltar que ella le va a servir para comunicarse en una organización, para tener una buena relación interpersonal, para conocer en lo que respecta a la comunicación corporativa de una empresa, a poder dirigir una organización. Y dentro de la universidad se le dan todas las herramientas básicas para que él lo pueda hacer. Hoy en día, las computadoras o las tecnologías que permiten comunicarse más allá del contexto inmediato no excluyen a la oralidad ni a la escritura, sino que las modifican. El primer encuentro entre la cultura anterior y la innovación es de tensión. Sin embargo, se continúa luchando por conservar las antiguas costumbres. En la carrera de comunicación social, se debe hacer énfasis que el estudiante debe leer todos los días, debe convertirse en un hábito porque de allí va a enriquecerse para poder desarrollarse profesionalmente. Muchas veces el estudiante toma los caminos más rápidos, tales como el internet para realizar sus trabajos escritos, sin hacer las consultas debidas en la bibliografía, sin ampliar y sin dar aportes que son necesarios para su evaluación. Por lo tanto, yo invito a los estudiantes UNI, por favor, a incorporarse en el maravilloso mundo de la lectura. En el estudio de la comunicación social, la oralidad juega un papel muy importante. La redacción de textos y las expresiones visuales de los medios de comunicación se entremezclan en el mundo de la palabra para expresar ideas o pensamientos de un ser humano a otro, intensificados por la atractiva narración, descripción y diálogos periodísticos. Los comunicadores sociales son las personas con quien deberíamos contar con mayor capacidad de oralidad. Es decir, deberían ser las personas que puedan dirigirse a un público con todo lo necesario. Por lo tanto, en algunas asignaturas incorporadas en el pensum de estudio de la Universidad de Yacambú, se hace énfasis en la parte de oratoria, porque necesitamos personas que sean capaces de persuadir, de convencer a un público de una verdad, de algo en lo que ellos están preparados y que puedan llegar de una forma clara, sencilla, concreta y donde sea un público que pueda participar del tema que les traiga y que sea sumamente atractivo. Nosotros en la universidad trabajamos con muchas estrategias metodológicas relacionadas con la oratoria. Amigos, no se retiren, que en la próxima parte veremos diferentes expresiones artísticas representadas durante el 16º Festival de la Oralidad. Ya regresamos.